5-4-3-2-1. Amigos de Francucho, amigos de Matías, ya comenzamos a vivir, sentir y disfrutar. Comienza la fiesta del fútbol. Hola, queridos amigos, queridos changos, ¿cómo andan todos por ahí? Espero que estén bien, espero que estén bárbaros. Venimos de una derrota con el Millonario, otra vez, ahora con Banfield. Y ahora juega el otro equipo del sur. Hablamos de Lanús, que está último, creo, en la tabla de posiciones, o por ahí. Tal vez de los peores equipos del campeonato. Enfrentando a Boca, que tiene la posibilidad de subirse ahí arriba. Y que viene con el envión de haber ganado el Superclásico. Lo vamos a vivir juntos, aquí en el canal de Francones, todavía. Muy bien, queridos amigos, pero antes de que empiece el partido, los quiero invitar a descargarse One Football. Se viene el Mundial de Qatar 2022 y vas a tener toda la info allí, todo detallado, no te vas a perder ningún partido, todas las noticias, todo, cada detalle del Mundial lo vas a vivir con One Football. Y no solo eso, sino que también vas a poder ver ligas importantes y fragmentos de videos en HD. Sí, y en tu celular absolutamente gratis. Además, ya estamos pensando en la próxima Copa Libertadores y en todas las competencias que estamos viviendo en el mundo, y las vas a poder seguir minuto a minuto junto a One Football. Por eso yo te lo traigo absolutamente gratis para vos, amigo, para que te lo descargues y no te arrepientas. Vas a ver que no. Allí en la descripción te dejo el link para que con un solo clic te lo descargues gratuitamente en tu celular. Además, si estás desde la PC, te voy a dejar aquí el código por si lo querés escanear y también te lo podés descargar. Amigo, haceme caso, porque no te vas a arrepentir de lo que te dice Francucho. One Football es la mejor aplicación del fútbol mundial para que no te pierdas de nada. Los amantes del fútbol lo sabemos. ¿Y vos? Y ahora arranca. Arranca, señores, ya se juega el primer tiempo. Juega Lanús, juega Boca. Me hizo mi amado como 20 veces, boludo. ¡Remate de Rossi! La primera para Lanús, 17 segundos. Un error ahí. Grave error de Fabra. ¿Cuánto irá a putear Lautaro Acosta este partido? Dale, Lanús, haceme que el miércoles sea un poquitito más. ¡Lay! Así la mete Zambrano. Le queda loco. Da la mierda. Uy, el gol que se comió. El gol que se comió Romero, boludo. Había sido muy generoso Ramírez pasándola rápido. Yo creí que era gol, boludo. Clara chance para Boca, Juan Pablo. Primero, excelente la conducción de Zambrano. Muy bien, Briasco ganándole a Cabral. Y el pase de Ramírez es perfecto. Porque Romero llega bien perfilado. Está bien, paraguayo, la puta que te reparió, tiralas todas arriba. Todo arranca con una copia, marca Rolón. Había ganado abajo Zambrano, marcó la falta previa. El comienzo de la acción, tiro libre que corresponde a Lanús. A los 22 de este primer tiempo. Antes del monte, ahora Bocio jugando a la espalda de Rolón. No hay aquí que rápido. Perdón, chicos, pero el partido es muy malo, boludo. No pasa absolutamente nada en 30 minutos. Nada. No la vi, a ver. Fuerte, ¿eh? Naranjita para Fabra, ¿eh? Naranjita, ¿eh? Tienen una vida más siempre, una vida más. ¿Por qué no venía Pía? No viene Pía porque está trabajando. O sea, salió cansado. Con el gran Jorge Rinaldi, por supuesto. Estoy escuchando. La pelota hablando hacia el medio, viene para Trojansky. Buena pelota para Box, buena combinación. Le queda hablando, buscó, lo presionaba desde abajo. Insiste ahora con. Ahí está Trojansky. Para Trojansky pasó. No la pudo confiar Boggio. Y ahora finalmente saque de arco para Boca. De imprecisión en imprecisión termina surgiendo. Estaban solos, boludo, solos. Gol claro. Vini, triste por abajo. De frente al arco, Cabral de Dios. Y ahora corner. Tiro de esquina. Termina el primer tiempo, chicos. No sé qué decirles. No pasó nada en este partido, ¿eh? No pasó nada. Sí vi a un Lanús mucho.
mejor que lo que lo viene haciendo en un Lanús que ha tenido un torneo muy malo, un Boca que no ha tenido prácticamente ninguna chance de gol. No recuerdo algún disparo, algún tiro o algo. Bueno, sí, la de Romero. La de Romero que lo tuvo abajo del arco y lo tiró arriba de travesaño. La única que tuvo Boca. Hubo poco de los dos lados, por eso están 0-0. ¡Se viene! Y juega en el segundo tiempo. Espero haya un poquitito más de este partido. Junto a Matías García, junto a Ángel Alemán. Dos cambios en Boca, entró Varela y Palle. Claro, si gana Boca este partido queda puntero. Hasta mañana, a ver qué pasa con Tucumán y con Gimnasia. Se lesionó Briasco. ¡Ah! El 15 de tobillo para Briasco. Se perderá una semanita. Se va a venir Luca Landoni, recordemos que Briasco volvió contra... Pero Briasco está haciendo suplente. ¡Ay, culiao! Bueno, abierto Pasquini. ¿Qué hace, Laucha? Ya retirate, Laucha, tenés 142 años. Fernández y habrá lateral que corresponde a Lanús. Viendo Fabra, le queda la pelota a Blando. En cara, viene Blando, busca por abajo, insiste Blando. ¡Blando Rossi! ¡Troyanqui! Termina golpeando sin querer al hombre de Boca. El intento para empujar el balón. El partido se detiene y lo tuvo Lanús en esta. Tasco para Fabra. Espera Vázquez, espera Dangoni, viene Fabra. Retrocede rápido Trojanski. Mano. Ay, 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 casi, ¿eh? Ay, 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 ay. Y viene ahora Zambrano. Cercano mano. Bien, una mano. Y bueno. No sé. Y entonces. En la mano le pegó. De nuevo. También acomodó. Se le acomodó con el codo. Podría haber cobrado penal, sí. Bueno. Envía largo para Vázquez. La aguanta Vázquez. Ya lo descargó. Mira Romero, mira Oscar. Buena pelota para Paul. Mete al centro. ¡Uy! Terrible Monetti. Centro arrastrando Paul Fernández. Uy, 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 uy. La más clara de Boca en todo el partido. No, con la de Romero. La música para Boca. Me he olvidado la de Romero, sí. Se involucra. Ahora tiro libre. Le va a pegar Pasero, mete Pasero al arco. Creí que era gol, boludo. Volaba Monetti, se cerró la pelota. Pica Pasero. Pico Pasero, hizo una pausa en el reloj del offside. Balón largo, lateral. Qué horrible, boludo. ¿Cómo podemos haber perdido con esto, boludo? ¿Y por cómo es? Si nosotros damos asco. Clásico, vamos a la luz por Tele Sports. La deja para Langoni, buscar al centro, espera Benedetto. Langoni mete al centro, va pasada. ¡Oh! Era buena. Esperaba el azar para atrás. Habrá córner que corresponde a Boca Juniors. Y además Langoni. ¿En qué momento hace gol los bosteros culiados esto? Encara Blando. Sigue Blando. No hay nadie, boludo. Pero no hay nadie, boludo. Nadie, mira de la luz. ¡Nadie! ¡Nadie! Viene Paul Fernández. Un vivo bárbaro, fíjate. Se tiró al suelo, no tiene más cambio. Y Varela fue central, ¿no? Sí, Varela de 6. Hashtag Varela de 6. Hashtag chupame la chota, Arqui. Hashtag chupame la chota. Chicos, le voy avisando, si esto termina 0-0, no pienso subir este video a YouTube. Con la lesión de final, hace malo de Fabra. Por Dios, qué partido de liondo, boludo. Le contó, o le costó el contexto, frente a un Lanús que interpretó que este partido podía ser. ¡Zambrano roja! ¡Roja Zambrano! ¡Roja Zambrano! Pero es una patada sin pelota. Basta de perdonarlos a esos tipos. Basta de perdonarlos a esos tipos, viejo. ¡Es roja! Mirá. Nah. Nah, bueno. Es roja, hermano. Nah, dejate de hinchar los huevos, boludo. Anda a la mierda. No, boludo, no lo puedes. Nada, es joda, boludo. Es joda. Es joda. Se le pelaron los cables, señoras y señores. Es joda. El libro corresponde al anuncio. Para ver cuánto agrega el árbitro. Esto se termina, señoras y señores. Che, ¿ustedes vieron las remeras que tienen los árbitros? Azul y amarilla tienen la remera los árbitros. Dejen de ser tan obvios. Hijos de puta. Falta que se pongan la remera de Boca directamente. Viene Alan. Varela. Pide pasero. La meten para Fabra, pasó. Va Fabra, buena. Y el lugar. Va Fabra y es buena. Va Fabra y es muy buena. Mete el centro. ¡Gol!
Pipa. ¡Gol! De Boca. De Boca, de Boca, de Boca. Casi todo de Fabra. Casi todo de Fabra, señoras y señores. Remate de Pipa Benedetto y adentro. Cortó la racha en el clásico. Extiende la racha goleadora, señoras y señores. Bueno. Aquí tenemos el punteo del campeonato. Boca 1. Lo hizo Benedetto, Boca 1. Despertamos un muerto. Boludo. De Fabra y de el zaguero central. Ah, bueno, bueno. La pelota que pone a la espalda de Sanabria, que es el primer marcador de Fabra. Después nos llega Aguirre. Miren, miren qué momento vengo. Siendo Fabra, con lo que a veces bueno, se le cuestiona. Va a ganar Boca. Iba a ser puntero por lo menos esta mañana. Pero atacando es de los mejores laterales del fútbol argentino. Capaz de armar esta jugada. Bueno, señoras y señores. ¿Qué pasó? Casi se le empata la Boca. ¿Qué pasó? Casi se le empata la Boca. ¿Se picó? Boca reclaman todos. ¿Cuánto va a ser Juan? ¿Cuatro? Cuatro, Pablo. ¿Qué pasó? Habrá balón que corresponde. ¿Qué pasó? Boca Junior desde el arco. Pablo, moviendo el medio. Sí. Ah, moviendo el medio y le pegó. Ah, estaba Rossi en. Estaba festejando Rossi. Es el cuarto gol de Pipa en este campeonato y se convierte así en el máximo anotador de Boca en el torneo. De los últimos. Señoras y señores, se terminó. Ganó Boca y es el punteo del campeonato. Muy bien, terminó el partido. Ganó Boca, un partido importantísimo porque realmente no había pasado nada en el partido. Y una buena jugada allí de Fabra, acostumbrado a estos desbordes. Y el centro atrás para Benedetto le da el triunfo a Boca, que queda como líder, por lo menos hasta que se juega mañana Atlético Tucumán y Gimnasia. Y sin duda le da aires de candidato para ganar el título. Además, lo ayudan bastante. Muy bien, ha ganado Boca. Y esto es todo por el video de hoy, amigos. Chao.